un intento para estimular el interés en el aspecto sobrenatural de Jehová Dios, FMM ha producido estos episodios de Café con Conversación en varios lugares que capturan a los conversionistas cristianos que hablan sobre temas que normalmente no se mencionan en la esfera pública. Un conversionista se adhiere a cuatro creencias que son arrepentimiento, liberación, discernimiento y nueva esperanza. Conversamos compartiendo una pasión por nuestra visión, al mismo tiempo que mostramos el mismo entusiasmo por los demás participantes como si fuera el nuestro. Actuamos en nombre de Padre Jehová Dios, su Hijo, el Rey Jesús y su Santo Espíritu. Amén. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Fue Dios quien creó los cielos y la tierra, y nos creó a nosotros también. Y creó el universo, el mundo, y creó todo lo bello, lo maravilloso que Dios nos dejó para que lo veamos nosotros. ¿Quién fue Albert Einstein? Bueno, desde mi punto de vista, creo que Albert Einstein fue un gran científico que hizo un gran cambio en nuestro sentido de pensar de la tecnología. ¿Cómo es nuestra vida similar a un avión en su viaje? Amén, gloria a Dios. Primeramente, ¿verdad? Si lo comparamos nuestra vida espiritual, ¿verdad? En un avión, diría yo, en su viaje, hay una cierta compatibilidad con eso. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Si nosotros nos subimos a un avión, en realidad nosotros en el camino no sabemos lo que nos podemos encontrar. No sabemos, todavía no conocemos el camino en lo que la ruta que el avión va a agarrar, va a ir por esa ruta. Solo sabemos que hemos escuchado, ¿verdad?, que hay rutas donde incluso los pilotos dicen que hay mucha turbulencia, mucha neblina. Y lo podemos comparar con nuestra vida cristiana, que en nuestra vida cristiana nosotros cuando empezamos el camino cristianos, nosotros no sabemos el camino, lo que nos pueda esperar hacia adelante. Pero sí sabemos también que nos pueda esperar turbulencias que va a haber en nuestra vida, mareas altas y bajas como los aviones que bajan, suben. Nuestra vida muchas veces espiritualmente es así. Lo importante de esto, ¿verdad?, esta comparación es de que tanto como los aviones que tienen turbulencia, más aún en nuestra vida espiritual va a llegar turbulencia, porque el enemigo va a querer incluso derribarnos, va a poner turbulencia, va a poner incluso toda esa neblina que hay para que nuestros ojos no puedan ver claramente. Mas sin embargo tenemos una luz que es el Espíritu Santo, que es quien nos alumbra, que es en quien nos va a aclarar todo nuestro sentimiento, nuestro espíritu, para que nosotros podamos entender y ver claramente en nuestra vida cristiana. Entonces yo podría, ¿verdad?, hablar esto sobre la comparación de un avión en nuestra vida espiritual. Es lo mismo, le digo, nosotros subimos a un avión, va a haber turbulencia, va a haber altas y bajas en nuestra vida, y lo mismo, muchas veces el enemigo pone todo esto para que nosotros caigamos, quizás, ¿verdad?, como dice un dicho, que entre más alto va el vuelo, pues entre más alto sea, dice que es más fuerte la caída. Mas sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que hay un adversario que siempre va a tratar la forma de que nosotros nos caigamos, de que nosotros desde donde vayamos quizás nos bajemos hasta el piso, pero por eso tenemos la fuerza del Espíritu Santo para que Él nos siga levantando y nos siga a ese nivel llevando, como dice la palabra de Dios, que el Señor nos lleva, nos sigue llevando, dice, en nivel hacia nivel, en gloria, tenemos que caminar. Así es que, hermanos, ¿verdad?, con esta pequeña reflexión me identifico, puedo compartir, ¿verdad?, lo que es nuestra vida espiritual de un avión en un viaje. Podríamos poderlo de esa forma, que así como el avión, le digo, tiene subidas, tiene bajas, tiene turbulencia, hay mareas, hay tempestad en el aire, no obstante también nuestra vida cristiana pasa por eso. Pero gracias al Espíritu Santo que tenemos, quien nos da la fuerza para soportar esas turbulencias que vengan a nuestra vida, y por más oscuro, neblina que veamos en nuestro camino, siempre hay luz al final del camino. ¿Cómo convives con tu pareja en tu matrimonio? Bueno, esa pregunta que me hace, bueno, pues comunicamos con mi pareja, pues aquí con mi esposa, la comunicación. Si voy a salir, te voy a decir mi amor,
tal parte, ¿verdad? Comprar algo y también es, que es como ella conmigo, también se comunica, así los dos de acuerdo, ¿verdad? Para que después no haya ninguna confusión o malos celos o algo, ¿verdad? No quedan los malos motivos o así como más que todo, pues pues así como lo de los cantos, queremos cantarle al Señor, ensayar cada tarde cuando podamos, ¿verdad? Y así levantar un ministerio para alabar al Señor. Y así estamos, ahí estamos en la lucha, pues todos aquí en el mundo, entonces es una lucha que llevamos, pues el diablo pues no se duerme, o sea, ahí está picándonos y pues hay momentos, ¿verdad? Que como dice mi hermano, pues es la gana de tirar la toalla, ¿verdad? No seguir, pero no tenemos que dar ese gusto al enemigo, tenemos que estar firmes y seguir adelante, pues yo sé que Dios nos tiene un lugar para nosotros, a cada uno de nosotros allá en el cielo, y tenemos que ganar esa corona que Dios nos tiene preparado. Y eso es todo, amén. ¿Qué cree el doctor acerca de las funciones humanas durante el estrés? Amén, gloria a Dios. Estamos viviendo, fíjense, hoy en día estamos viviendo en una situación, diría yo, terrible a causa del estrés. Mucha gente está viviendo en estrés, hay mucha gente, diría yo, estresados. Y entonces, los médicos, mire, primeramente la gente, ¿verdad?, que no conocen a Dios, lo que ellos van a hacer es visitar a un doctor. Lo primero, ¿verdad?, siempre que la gente no conoce de Dios, visita a un doctor. Entonces, sabemos también científicamente que muchos doctores incluso no creen en Dios. La mayoría de los doctores, casi la mayoría son, podrían decir, ateos. Ellos están en contra de lo que es Dios. Entonces, ellos no creen en la palabra de Dios. Ellos solamente creen en la ciencia. ¿Verdad? Como ellos pues se creen que estudiaron ciencias, pues para ellos se cree solamente que la ciencia es lo que ellos reconocen para ellos válides. Entonces, mucha gente, mire, estresados, van al doctor y en realidad cuando llegan allá, pues verdad, como les estaba explicando, los doctores no creen en la vida espiritual del ser humano. Pues lo primero que van a recetar es pastillas y les recetan otras cosas que la mayoría de veces, muchas veces las personas no se sanan o no son sanadas debido a que este problema es espiritual. Mas sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que como la vida es espiritual, si la persona o la gente o el mundo entero reconociera que el único médico por excelencia y que cura y que sana toda enfermedad y toda dolencia es nuestro Señor Jesús. Si todos reconocieran al Señor Jesús como el primer médico por excelencia, el mundo no estuviera sufriendo, tanta gente sufriendo de estrés. Y el estrés es algo, diría yo, podríamos decir algo espiritual, tanto así espiritual como influencia satánica, porque a causa del estrés mucha gente se ha quitado la vida. A causa del estrés mucha gente no soporta lo que están viviendo y lo primero, la solución que ellos encuentran es quitándose la vida. Y no es la solución para el estrés. Para esa enfermedad, el estrés es algo espiritual donde realmente nosotros tenemos y podemos combatirla solamente a través del Señor Jesús. Llenos del Espíritu Santo y con nuestro Señor podemos combatir esa enfermedad que es el estrés. Es algo así como una posesión demoníaca, es una enfermedad del enemigo que viene y pone a la mente de las personas, y es ahí cuando la gente se llega a suicidar. Pero ¿por qué? Si supiéramos, o sea, si esa persona fueran conscientes, estuvieran ellos en sus cinco sentidos conscientemente, no, una persona normal no se quita la vida tan fácilmente. Eso es, por eso es espiritual, porque ese estrés, el enemigo es que le pone el estrés a la gente, y a través de ese estrés que ellos tienen, es ahí cuando el enemigo se aprovecha incluso a hablarle, decirle, quítate la vida, no vales nada, la solución es quitándote la vida. Te quitas la vida y se terminaron tus problemas, se terminó todo. Y es ahí cuando mucha gente se llega a quitar la vida, pero son influencias del enemigo que les pone a ellos. Entonces nosotros que conocemos, o la persona que conocen de la palabra de Dios, que conocen al Señor, sabemos que el estrés es algo que solamente se puede salir adelante y combatir solamente a través de la fuerza del Espíritu Santo, y con nuestro Señor se puede combatir eso. Así es que si hay personas, ¿verdad?, que están sufriendo por esa enfermedad del estrés,
La única solución que les aconsejaría o que les puedo dar un consejo, no busquen al médico, no vayan al médico. Vayan al médico por excelencia, que es nuestro Señor Jesús. Él sí puede sanarlos. Incluso usted va al médico, va a un hospital, le cobran un montón de dinero. Si usted va a los pies de Cristo, Cristo no le cobra nada, porque la deuda que usted tenía, Él la pagó. Así es que somos salvos por gracia. Usted lo que tiene es que rendirse a los pies de Cristo y Él sanará su enfermedad. Sana esa enfermedad de lo que es el estrés y no le va a cobrar ni un centavo. Así es que, hermanos, pues con esto puedo terminar esta pequeña reflexión y ojalá que aprendamos que el único que sana en toda indolencia y enfermedades y que es el médico por excelencia es nuestro Señor Jesús. ¿Cuál fue la clave? ¿En qué causó su vida? ¿En cómo es ahora? Pues para mí es algo muy lindo, muy bello, porque siempre mis primas siempre me llevaban a los cultos. Siempre me decía que iba a aceptar al Señor, pero pasó como 10 años hasta aquí en Estados Unidos, y gracias a Dios que aquí lo acepté a Él, y hasta aquí sigo y seguiré siempre siguiendo adelante los caminos de Dios y haciendo algo muy lindo que a mí me gusta, que es cantar. Eso es lo que, algo que me encanta, desde un principio me ha gustado, y gracias a Dios estamos aquí ensayando para la honra y la gloria de nuestro Señor, y siempre seguiremos haciendo eso, lo mismo que siempre nos gusta. Solamente gracias. ¿Quién creó al hombre? Pues, en mi punto de vista, pues este fue, es Dios que nos crió a todo ser humano. Él fue quien nos dio ese soplo de vida para que tengamos vida en abundancia, ¿verdad? Y fue que Dios fue que escribió a todas las cosas, pues fue Él que crió a todo el universo, crió las estrellas, hizo las estrellas y todas las cosas de aquí, de esta tierra, pues. Y fue que Él nos da todo, pues nos ayuda en las cosas, en las buenas y en las malas. Siempre, más que todo, tenemos que estar pues rendidos pues a Él. Porque si dice la palabra que sin Él nada somos, y entonces tenemos que, cuando uno va a hacer algo, algún trabajo, uno va a salir donde quiera que uno vaya, siempre y cuando encomendarse uno en las manos de Él, porque solamente Él quita las barreras pues del camino, Él nos libra de todo, cualquier problema. Amén. ¿Cómo puede el cristiano consciente despertar? Cuando uno se arrepiente y reconoce que está viviendo una vida de pecado, llega el momento que nosotros nos ponemos de acuerdo con Jesús y personalmente, preferidamente en público, le anunciamos al mundo que entregamos nuestro corazón a Jesús. Y en ese entonces, la palabra de Dios dice que por Jesús llegamos al cielo, llegamos al Padre. Pero eso ha sido la manera tradicional de que los cristianos se puedan convivir, se puedan unir a una iglesia y tradicionalmente tener una relación con Dios y estar en la comunidad cristiana. Pero lo que la experiencia y el flujo de información al respaldado de cientos de años de primeramente la palabra de Dios, porque Dios fue el que primero lo dijo, luego los libros, los profetas, los reverendos, los misioneros que andan no solamente en el Estados Unidos, pero en la África, en la Guatemala, en México, en Puerto Rico, en Sudamérica, en la Asia,
es que hay otro problema y que solamente uno arrepintiéndose y aceptando a Jesús, que es lo más importante, es el escalón primero, que a veces por causa del enemigo y por causa de que la persona no se instruye en la palabra, no se han dado cuenta que el paso segundo se llama liberación. En inglés se llama deliverance. Y este tipo de gesto, este tipo de pensar, es de que uno se limpie. La palabra de Dios dice que Dios, que Cristo viene para un pueblo sin arruga, sin manchas. Y esas arrugas, esas manchas, son malos espíritus. Son espíritus que aunque uno tenga a Jesús en su corazón, todavía tiene que alegar con las conexiones, con las relaciones, con su trabajo, con las cosas que encargó a esa persona, llegó a esa decisión de arrepentimiento. Entonces uno se arrepiente el domingo y ya el lunes regresa al trabajo, a donde es conocido como el que fuma, como el que dice malas palabras, pero ya no lo está haciendo. Pero ese gesto, esa película quedó en ese trabajo y la persona, vamos a decirle el tío Rafa, ese es conocido como es esa persona. Y cuando el nuevo hermano en Cristo, tío Rafa, regresa a su trabajo y en la manera que las personas lo conocían, ellos le van a ofrecer los mismos pecados o van a esperar los mismos malas palabras de esa personalidad. Y esto es como casi como peces en un mal de agua. Y no se intenta, pero se siente. Y esto es porque las personas son luces, son espíritus. Y la gente se cobardece. O sea que hay una causa, hay un efecto. Y si esto sigue pasando, es casi como si alguien está guayando en la realidad. Por eso vemos que hay mucha profecía en la Biblia. Jesús es la vida, el camino, la luz. Y en Revelación primera, Apocalipsis, en lo que Él dice, que Él ha estado desde el principio. Y solo hay maneras de que la palabra de Dios va dando ese entendimiento desde el principio hasta el fin. Esa ocasión, desde que hay un principio, hay un fin, hay un medio, es casi como una gelatina la realidad. Y cuando una persona se convierte, tiene que vivir en lo que las personas alrededor ya tenían una perspectiva acerca de esa persona, porque esa persona se arrepintió, pero los que estaban amarrados en su vida no están arrepentidos. So, esa persona puede influir a esa gente si ellos ahora toman su cruz y viven sana y sanamente. Pero créelo, que si esa persona no tiene liberación, le van a caer aflicciones espirituales, porque esos mismos demonios que ya tenía su plan del infierno como una idea en común entre esa comunidad de personas en el trabajo de Rafa, entonces si esa persona no batalla con el ministerio de liberación, a donde se atan demonios, se usa el poder y la sangre de Jesús para cubrir sus caminos, se empieza a verbalizar, decir todos los pecados que uno tuvo
atamos a las malas palabras, al espíritu de las malas palabras, atamos al espíritu de la borrachera. Entonces le vamos quitando las llaves a los espíritus que viven en estas otras personas y ya ellos ya no nos pueden tener derecho legal, porque el enemigo es un legalista. Sabemos que así él le pidió la cabeza a Job, a Dios, entonces, y a Pedro también, el apóstol. Entonces, esto es lo que nos está pasando a nosotros. Por eso, si uno se arrepiente, lo segundo, lo primordial, debe de ser de practicar liberación y verbalizar, preguntarle al Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos recuerde a dónde fue que yo jugué brujería, a dónde fue que yo tuve adulterio, a dónde fue que yo me conviví con demonios, para quitarle las llaves, para decir, verbalizar, ya que eso se bota para afuera. Entonces uno invita que el Espíritu Santo tome ese lugar, y cuando esos demonios vayan a tratar de ver la misma película en la vida de esa persona, ya no tienen acceso. Ya no tienen acceso porque uno ya está cubrido con la sangre de Jesús, y eso tiene más autoridad que esos falsos dioses. So, ahora para acabar, la idea es del creyente que no reconoce que tiene que ser consciente, es la idea que tienen que juntar, más que nada es el arrepentimiento, y inmediatamente empiece el proceso de liberación. Para acabar, yo todavía, después de saber eso y estudiar, estoy en batalla espiritual, y no le gusta al enemigo que uno esté hablando estas cosas, porque le quita el terreno al enemigo. Kende, Shekender, el Mesopón, le quitamos el terreno al enemigo, es lo que no quiere. Pero ya que las personas se van dando cuenta que fácil es, aflicciones de 20, 30 años se le van curando al momento, a veces, al instante, o a veces puede tomar un proceso de 1, 2, 3 meses, posiblemente más, pero créelo, es prometido. Jesús dice, sana a los enfermos, evangelio de quién yo soy, cuando lo dijo Jesús, y predica el evangelio, y también le dijo, aten y reprendan a los malos espíritus. Y haciendo esas cosas, uno se puede tener mejor comunión con el Espíritu Santo y vivir lo más alto nivel de sus vidas. Que Dios me los bendiga mucho, con mucho amor. Qué bendición te haya traído este episodio de Café con Conversación 4, la película Mentalidad Consciente, en Hogar Cristiano de Jacksonville, Florida. Ya sabes, somos un pequeño ministerio con grandes ideas. Nuestro concepto es desarrollar medios de entretenimiento cristianos santos y limpios. Nuestro tema es ayudar a entregar la liberación a una audiencia masiva. Si desea participar como conversionista, comuníquese conmigo en faith.org/contact, o simplemente deje sus comentarios a continuación con un correo electrónico. Además, si encuentra valioso este trabajo, ayúdenos comprando nuestro último single titulado Romans 8, que puede comprar aportando cualquier cantidad en faith.org/store. Este es Danova, el soldado de Jehová, que se despide en oración por cada uno de ustedes en este cuarto ahora, en el nombre del Padre Jehová Dios, su Hijo, el Rey Jesús, y su Santo Espíritu. Amén. We'll be right back.
please brace my weaknesses with very grace, grace, grace. Lord, help me live my life with patient faith, faith, faith. And it would seem eagerly your ways. Lord,